Compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad. Médicos, enfermeros, camilleros, químicos biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Cuando más te necesito, presente siempre estás, luchando por la vida, sanando a la humanidad, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Gracias. Noches, mi querido auditorio. Dios nos bendice con otro día más que he transcurrido. Muy buenas noches a todo el mundo. Muy buenas noches, Sonora. Muy buenas noches, Caborca. Y pues muy buenos días, China. Esperemos que los titiqueños ahora sí puedan dormir. Y recuérdenlo, este 13 de agosto, si gustan compartirla, decirle, compadre, ya nació, ya estamos al aire, aquí no pasa nada. Va a ser breve hoy, ya que pues empezó muy tarde. Mi amigo iba pidiendo disculpas que las cifras son oficiales y el Seguro Social tenía guardados, pues dicen que 56 muertos. Para mí, yo tengo otros datos, deben de ser como unos 300 los que tenía. México propone a Estados Unidos extender un mes más el cierre fronterizo. La balacera de Pitiquito anoche, donde se desbarataron dos carros. Acuerda Cabildo nombrar Raúl Elías Vanegas el actual campo gris. Entrega Consejo Nacional de Fomento Educativo certificados y boletas de calificación. Muchas gracias, México. Bájamelo aquí este. No lo voy a rifar, pero para que lo vean. Dona Oxxo, 200 despensas al DIF Caborca. Me tocó estar ahí con Lupita Domínguez de Macías. Muchas gracias al Oxxo. Ojalá se junten más, se unan más
empresas a estas donaciones. Y mañana entrega DIF despensas a beneficiarios del programa de apoyo alimenticio. La Guardia Nacional, en los eventos de ayer, de anoche, chocan tras una persecución y en un enfrentamiento y hieren a la persona. Atropella una moto, un choque y atropellamiento de una moto. Está muy interesante, está feo el video. Pero gracias a Dios la Cruz Roja hoy sí llegó rápido, me dice el comandante Sacher. Se quema una casa en las faldas del cerro de la Santa Cecilia hace unos instantes. Y ojalá que me esté viendo Sachel Márquez, porque hay un programa para los socorristas, que me dijo, ahí te lo mando, deja colgarte, ahí te lo mando. Puro pedo. Muchas gracias por el café. Esta taza me la regaló Oscar Vera, es el Chaca de Comex. Es una taza a la medida, chicazón, muy rica. Casos en México, en el mundo y en el estado. Empezamos con los casos en el mundo de COVID. Sabemos que hay asintomáticos positivos, pero no se ven. 231,000 nuevos casos hubo en el año, en el día, perdón. Confirmados van 20,764,220. Difuntos hay 9,000, hay 5,000, perdón, más, 752,839. En Estados Unidos incrementaron 55,000 nuevos casos, ascienden a 5,248,172. Brasil tiene 3,164,785. La India tiene 2,396,637. Rusia tiene 905,762. Sudáfrica tiene 572,865. México va en el sexto lugar de contagiados y en el tercero de defunciones. Recuérdenlo, que mientras hay vida hay esperanza. Un beso en el Mil Arrugas a mi hermana Mari, un saludo a Carmen Hernández, Olga Márquez, Julio Díaz, Isabel Coronel, Betty Romero Canizales, Josefa Urías, hasta Altar, hasta los bárbaros de Altar, a María Carrillo, Benjamín Palomares, Juan Pablo Ordaz, Nora Parilla, Padilla y Almera. Mira, Almera, yo pensé que estaba dormido. Hoy es el día de mi mujercita. Es el día de todos los zurdos. Las zurderas, se les dice. Los zurdos también tienen su día internacional, que es una jornada internacional promovida por la Internacional de Zurdos, Laughter International. Qué pinche imbezazo. Oh. Tiene lugar el 13 de agosto de cada año desde 1976. Pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que se encuentran a las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra. Pero, ¿sabías que los zurdos forman el 10% de la población mundial? ¿Y por qué me tocó una zurda, amiga? ¡Qué pinche suerte! Los zurdos tienen más ventajas en ciertos deportes. Y eso sí es cierto, porque tiene un gancho esta cabrona. En el box y en el béisbol, los zurdos son más creativos, pueden acceder más fácil a los dos lados del cerebro. No son diestros. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Angélica Dora Mediaset, Paul McCartney y
Kurt Cobain era zurdo y son zurdos. Así nomás. Hoy no se trata de votos, se trata de salvar vida. El semáforo COVID en México sigue igual. 10 naranjas, 16 naranjas y 16 rojos. Del 3 al 16 de agosto. Confirmados en México, 7,371 más. Son 505,751. 627 nuevos difuntos. Son 53,929. Sospechosos, 83,075. Recuperados, 341,507. Casos confirmados. Los más altos es la Ciudad de México con 83,683. El Estado de México con 59,805. Guanajuato con 25,525. Tabasco con 25,186. Sonora, vamos, ya entramos entre los primeros 5, carnal. Sonora, un saludo a Robertito Denis, que está con un caguamón ahorita viéndome. Me acaba de mandar una foto, una Miller, viene la. Sonora, ya estamos en los 5 a nivel nacional. Un aplauso, 25,006. Así nomás. Difuntos. Ciudad de México, 9,665. Estado de México, 7,162. Puebla, 3,201. Ese fue Veracruz. Puebla, 2,985. Baja California Norte, 2,844. Según el presbítero Aurelio Rivera Gallardo, este 13 de agosto es día de San Hipólito Mártir. Los Hipólitos Mártir fue un célebre prisionero a quien se le asignó custodiar un grupo de prisioneros cristianos, entre los cuales se encontraba San Lorenzo, a quien él le profesó su fe y devoción a Dios, a la Virgen María, a la Iglesia Católica. Su nombre es de origen griego y significa el que desata los caballos. Un saludo al ejército Denis. Nosotros también los queremos mucho. Y cumple años, la más niña de ellos cumple 15 años. María Elisa, le estoy hablando a la mamá, no me contestó. Le estoy hablando al Robertito y ahorita me está contestando. Tucson. Según Armando Ibarra Vanegas, hay 19,001 contagiados y 511 difuntos. Phoenix, según José María Merino Esquer, hay 127,768 contagiados y 2,517 difuntos. En Sonora llevamos 144 días con COVID, anunciándoles usted. Y los confirmados van 25,006. Reatas. Difuntos, 2,407. Pruebas realizadas, 35,731. Descartados, 10,725. Activos, 2,164. Pacientes en seguimiento, 13,983. Aliviados, 6,109. Hoy hubo 307 nuevos casos. Son 153 hombres y 154 mujeres. En Hermosillo son 167. En Caborca, 40. Guaymas, 25, Cajeme, 23, San Luis, 15, Magdalena y Navojoa, 7, Guatabampo, 6, Peñasco, 4,
Cananea y Aconchi 3, Sonoita y Empalme 2, El Chocoa, Babiácora y Benjamín Gil con 1. Se confirman 2 casos pediátricos de 4 y 5 años, residentes de Hermosillo y Cajeme. Con esto son 357 nuevos casos. Se confirman 3 casos de mujeres embarazadas residentes de Cajeme, San Luis y Navojoa, acumulándose 197 casos hasta el día de hoy. Son 13 trabajadores de la salud los cuales fueron contagiados. Hermosillo 5, San Luis y Cajeme con 3, Guaymas y Peñasco con 1. 19 hoy y 59 de 3 meses acumulados en el INS, dando un total de 78 nuevos defunciones. Todavía dice que nos tenemos que apegar y que nos está diciendo la verdad. Son 29 mujeres y 49 hombres, entre los 21 y los 91 años. Hermosillo fueron 49, Cajeme 7, Agua Prieta 4, San Luis y Navojoa 3, Guatabampo y Empalme 2, El Chocoa, Peñasco, Ure, Santa Ana, Benito Juárez, Rayón, Caborca y Guaymas con 1. Los municipios más altos en el estado son Hermosillo con 11.268 contagiados, Cajeme 3.533 contagiados, Nogales 2.275 contagiados, San Luis 1.506, Caborca 1.076 contagiados, Guaymas 1.060, Navojoa 1.025, Agua Prieta 629, Guatabampo 375, Cananea 369. Y así se va sucesivamente, va para abajo. Nos vamos que mujeres hay 13.231 y 11.775 hombres. Los cuales son atendidos en la Secretaría de Salud. Van 16.229, en el INS van 5.785, en el ISSSTE 2.177, son el ISSSTE 598, la Secretaría de la Defensa Nacional 205, la Secretaría de la Marina con 2. Hoy me tocó estar con un compañero, con un amigo, con Carlos Méndez, y le hablaron de Anticipa. Me tocó presenciar la llamada y hacen unas preguntas, que si cómo se ha sentido, que si ha estado los últimos días malo, que si tiene tos, que si tiene temperatura, que si tiene pareja regular, y que muchas preguntas íntimas y todo, y que si está casado, todo bien, dijo, todo bien, oh, sí, todo muy bien, mi señora también, ¿no? Que si había tenido contacto con uno que había tenido COVID, y Carlos Méndez ya sabe, uno dijo, nervioso, con el colorado. Está muy bien las preguntas que hacen, contéstenle, al 662-888-0525, si no me creen, pregunten. Adultos mayores de 50 años, todos los rucailos que ya, así como yo, ¿no? Que tengan síntomas, ustedes pueden hablar y les van a llevar el medicamento al 662-216-2759. Vamos saludando ahorita a Betty Romero Canizales, Alejandro Aguilar Araiza, Hildeberto Moreno, Dana Roberta, Gaby y Dani, Jesús Iván Huereca, Celaya,
Tomita Álvarez, Carlos Castañeda, Abel Izárraga, Héctor Maciel, Francisco Méndez, el Pancho Méndez, mi cuñado Abel Mazón y Rubén Darío Morales. México propone, fíjense bien, México propone a Estados Unidos extender un mes más. Riata, jodido. Ah, te estaba preguntando, Abel Lizarro. ¿Qué dijo? Que si iba a seguir cerrada la frontera. Ah, pues mira, Abelito, Abel Izárraga, un mes más va a estar cierre parcial de la frontera. Ebrard, el del relojito jodidón, ¿a qué? Las restricciones para viajar no esenciales a través de la frontera terrestre están vigentes actualmente hasta el 21 de agosto. México propone a Estados Unidos un mes más en cierre parcial de frontera común, dijo este jueves el canciller Marcelo Ebrard. A medida que la propagación del coronavirus no cede en ambos territorios. Así que te quedas en casita. Nada de que no con los vuelos. Sería otro mes, añadió, y las restricciones para viajar no esenciales hasta el 21 de agosto. Está actualmente y lo quieren. Y no se pudo dormir anoche en Piriquito Bonito. Se calentó machine el pueblo desde las 12:10 de la brincando el día. Ahí en la Infonavit San Diego, yendo de aquí para allá, la primera bajada que está, empezó la tracatera. ¡Macizo! Se pegaron un cierre. Se acabaron los carros allá, se fueron, se agarraron aquí, se fueron y se fueron hasta el kilómetro 89, ahí en el cruce del Llano Blanco. ¿Está qué? Ah, pon el video. Es que como no lo bajaste el otro video, que a lo mejor no bajaste ese también. Ah, en mi querido video, Caborca, ¿verdad? No pasa nada, pero anoche en Pitiquito, desde las 12:10 de la noche, empezó la tracatera en la Infonavit San Diego. De ahí se fueron rumbo al Llano Blanco, en el crucero, en el kilómetro 89. Una Cherokee y una Tajo Blanca, donde se las acabaron a balazos. Hasta los neumáticos, perdieron los vidrios, todo. Encontrando en el interior masa encefálica y mucha sangre, donde por supuesto no hay detenidos, hay púas nada más. Pendientes con más información al momento. Gracias. Así no más, raza. Pero eso no es nada. Ahorita van a oír cómo se escuchó. Los balazos. A ver, pon el video ese. Cállense. Oh, güey, vamos. Ey, meta, meta. Meta. Métanse para adentro los pilares, güey. Es que no podemos hacer por ninguna puta parte. Ya para afuera. Se mantienen entre ellos, ¿no? Sí, ya para afuera. Ya gato. A la verga, güey. Lo va a sacar, güey. Así fue. Duró más de 30 minutos la tracatera. Aquí no pasa nada, cabrón. Pero en Pitiquito está la cosa que hay. No hubo ningún detenido. No hubo ninguna defunción, ningún muertito. Mas, sin embargo, había residuos de masa encefálica y de sangre y de no sé qué es más. Pero pues así fue. Una muy buena noticia, me dio mucho gusto que fue un acuerdo de Cabildo nombrar Raúl Elías Vanegas el actual campo gris. Me da mucho gusto, es el que está aquí atrás de la U. Es el campo verde y el campo gris. El campo verde es
es el primero. Ajá, el de enseguida. Ah. El de enseguida, exactamente. Por acuerdo unánime del cuerpo colegiado en sesión ordinaria número 26, se acordó nombrar actual campo gris ubicado en la unidad deportiva Luis Encinas en honor a la trayectoria como deportista, patrocinador y promotor Raúl Elías Vanegas. Me había contado el Mircha Denis todo lo que había hecho Raúl Elías Vanegas, todo el apoyo que tenía. Ahí está, ese morro es, era. Y estaba bien, estaba muy interesante, me gustó como todo lo que platicó, pues, y todo. Y ahora que me salen que el campo de softball va a llevar el nombre de Raúl Elías Vanegas, me dio alegría, estuvo bien. Como patrocinador y organizador empezó el morro este de 1985, precisamente al conformar y participar en el equipo de softball de primera fuerza, el antiguo, bueno, todavía es servicio Ashen, o ya no es, es Elba. Pues ahí, el cual obtuvo 5 campeonatos, y luego el 2009 conformó y patrocinó la Academia de Softball y al Béisbol con el Grupo Elba. Merecido honor a quien no lo merece. La Academia de Elba, que en los últimos años también ha integrado sus filas equipos femeniles, quienes cuentan ya con importantes logros. Pues atinada, y muchas felicidades al cuerpo colegiado y al presidente. No sé quién sería la idea, pero muy buena. Entrega Consejo Nacional de Fomento Educativo certificados y boletas de calificaciones. ¿Hay fotos? Ahí está. Ahí están, entregándolas. Con el apoyo del gobierno municipal, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la CONAFE, entregó en la explanada del ayuntamiento las boletas de calificaciones certificados a los padres de los niños estudiantes de los planteles de educación básica. Así nomás. Del más aislado de la zona rural de Caborca, correspondientes al ciclo 2019-2020, encargados de la coordinación educativa y fomento cívico municipal, Bárbara Pesqueira hizo entrega de una nueva bandera nacional a la directora del Jardín de Niños, Consejo Nacional de Fomento Educativo y la Comunidad Pesquera de Puerto Lobos, así nomás, la cual será utilizado por los pequeños en sus eventos y ceremonias cívicas. Carmen Castro, un saludote. Carmen Castro, seguro que sí, Carmen, cállate. Luis Ramírez, hasta Phoenix. Karen Molina, mi vecina. ¿No es la Karen Molina? Sí, pero ya no. Bueno, pero pues, yo la recuerdo muy bonito cuando pasaba por aquí caminando. Maestra Aida Méndez, la maestra más bonita de todo el mundo. Bueno, le dio a mis hijos. Samantha Cash. Dice que qué bonitos los monitos, que si quién te los dice. ¿Estos monitos? ¿Quién dice? Samantha Cash. Samantha Cash, este me lo regalaron. Este es Don Vergas y este es Doña Pelo. Van a tener un hijo que todavía no me los ha traído el AC, pero ahí va, el Cris. Ya lo encaramé al Cris, ¿no? Ni me los dio el Cris, pero luego lo puse. Uno me lo trajo el Ibis, el hijo del Cochiloco. Me tocó ver una donación de 200 despensas al DIF que la recibió la primera dama Lupita Domínguez de Macías y Edna Puebla por parte del Oxxo, y me dio mucho gusto asistir. Es un chingo lo que hacen estas mujeres, ¿eh? Y quisiera que estuvieran en el galerón de sauna. Yo no sé cómo aguantan ahí, pero sí ayuden toda la gente
todas las empresas son deducibles de impuestos, muy bueno, así que no nos cuesta nada. La empresa acudieron David Rafael Murrieta, gerente de operaciones, Calaneo Olivo, gerente de recursos humanos, Osis Armenta, gerente de la plaza, que no te oigan los narcos con esto, gerente de la plaza, y Ricardo Moreno, encargado de expansión de la empresa para continuar apoyando a la comunidad a través del sistema. Así nomás. Y mañana entrega DIF despensas a beneficiarios del programa de apoyo alimenticio a sujeto vulnerable en Casa de la Cultura. A partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada por la 11 y Avenida Q, el sistema DIF entregará a las personas para los adultos mayores beneficiados con el programa de apoyo alimenticio a sujeto vulnerable, la PASMA. La directora Edna Puebla Reina, Edna Guadalupe Reina Puebla, que mañana cumple años su mamá, para que la feliciten, o ahora. Hoy, creo. Sí, hoy. Hoy, le pueden hablar ahorita a su mamá cumpleaños. Señaló que las despensas solo serán entregadas a los adultos mayores inscritos en el programa, que cuenten con su tarjeta de control 2020. Así nomás. Además de seguir los protocolos de higiene, la sana distancia, límpiate aquí, límpiate allá, ponte el tapabocas. Por favor, pedimos que no acudan personas que no cuentan con su tarjeta de paz, porque pues no entran, ya vienen asignados, recalco. Así que, por favor. Y en la costa, ayer en el zafarrancho macizo que hubo. ¡Ay, ya! ¡Qué pinche quemadón! El Perico Morales, un saludote a mi brother. Guardia Nacional detiene a una persona después del enfrentamiento en la costa y chocar con ellos. Con ella más bien está la persona donde trae unos esquirlas en la cabeza y un balazo le dieron. El día de ayer. Hasta nomás que hasta ahora fueron, nos pusieron a disposición la información y las fotos. Identificado como Pedro N., alias El Gordo, de 34 años de edad, el cual traía esa onda color oro y además traía un AR-15 con cargador abastecido. Ahí se ve en la foto, a un ladito. Chocó con la Guardia Nacional. Un atropellamiento ahorita en la tarde nos reportaron por la calle 16 y Avenida A, donde dio vuelta un Focus blanco y riata jodido. Pero vamos a ver, ¿tiene el video o foto? Video y foto. A ver, hola. ¿El video? Sí, pues hay que irnos al mitote completo, de una vez. ¿Estás mañana? ¿Qué traía casco? Así fue el choque, por la 16 y A. Yo cuando vi que le estaban sobando el pecho al vato, dije, no hombre, ya se lo llevó la calada. Pero resulta que no.
Traía lesiones leves, me dicen, ¿cuáles leves, cabrón? Si estaba tirado, desmayado, no sé. Pues una triste historia hoy por la Santa Cecilia de nueva cuenta por la calle 28 y Candelaria. Al momento no reportan lesionados, queman otra casa. Unas llamaradas que no se veían como las llamaradas del Cacho, del licenciado Antivero, ¿no? Pero sí se veían unas llamaradonas. Machine es la tercera casa que queman en estos últimos, en el último mes, yo creo, o dos meses, pongan. Anda ahí un piromaniaco, no sé cómo, piromaniaco, ¿no? Quemando casas. Es la tercera casa que queman. ¿Tienes el video? Sí. ¿Ya lo pusiste? No. Ahí lo pongo. Por favor. Usted lo vio. Mañana, recuérdenlo bien, por instrucciones del comandante Eduardo Leal Medina, no circulan las terminaciones 0 y 9. Recuérdenlo bien. Y hoy es cumpleaños de María Elisa Denis Méndez, 15 años. Es de aquí de mi barrio, del Ejército Denis. Un besote, un abrazote y esperemos el 2021 festejar. Pedro Damián Millán Lanz. El padre. El padre Pedro Daniel Millán es de Magdalena originario. Fernanda Espinosa. Francisco Alejandro León Mendoza. Fernanda Espinosa es la que andaba. ¿Anda qué no? Sí, con el futuro presidente. Con el futuro presidente municipal. Francisco Javier Grijalva Yescas. Expresidente de Trincheras. El Panchito más conocido. Malena Puebla de Reina. Ahí está la mamá de Edna. Yo sabía. Es que ayer dije que ahora. Por eso estaba con lo de ayer, pero no. Griselda Curi de Yescas. Esta es sobrina de Capulina. Griselda Curi. Mañana será otro día que el gato comerá sandía. Un saludo a Arnoldo Contreras, Santiago Sotelo, Elizabeth Ortega, Mario Estrella, Perico Morales y Agustín. Mañana cumpleaños María Teresa Jubera Morales de Reina. Feli López a la radio le mandamos un saludote. El señor Héctor Colmenero Acuña, tengo un chingo que no lo veo. Si lo ven, felicítenlo. Mi gran amigo Mario Cruz Salcido. ¿Quién es ese? Pues el Coruco. Mañana cumple años. José Ramón Amarillas. Es el de los vidrios. Isaías Gaona Quiroz. Samuel Arellano Hernández. Más conocido como el Sammy, el cerrajero. Alex Mario Unger Méndez. El Alex. Lo acabo de ver en la Hayase. Y le pregunté por mi Nino y por el Bebo. Allá están en las palomas. Y es, lo llevaba la carreta hasta el Popodepe, ¿no? Uy, pues mis papás que no saben. Órale, qué buena onda. Alex, mañana te felicito. Pues muchas gracias. Disculpen las molestias. Se nos hizo un chorro de tarde, pero no es bronca de nosotros. Muchas gracias por estar al pendiente, compartir. Mañana los veo, gracias a mi mujercita.
Angélica Dórame, Lupita, Luis Alonso, Federico, al padre Aurelio, Gustavo Vanegas, a José María Merino y Armando Ibarra. Yo soy Federico Hansa Gelsie Vanegas desde Caborca, Sonora, a 13 de agosto del 2020. Los veo mañana. Pues muy buenas noches, Dios me los bendiga. Bye bye. Caborca es una gran ciudad, una tierra llena de grandeza, donde su gente es linda y amable, muy generosa y muy solidaria. Hace más de 160 años, justo en este templo, gentes de Caborca lucharon por la paz de los caborquenses. Este templo fue testigo de la defensa del suelo patrio. Aquí adentro, gentes valientes peleaban por defendernos. Aquí, expusieron sus vidas y gracias a ellos hoy tenemos paz y libertad. Detrás de estas puertas se ha escrito mucho de la historia de nuestro Caborca, pero hoy nos enfrentamos a un enemigo invisible. Estos hombres y mujeres de nuevo luchan para salvar la vida de todos nosotros. ¡Ayúdalos! ¡Quédate en casa! Si te quedas en casa, me cuidas a mí, cuidas a tus hijos y cuidas a todos, porque debemos tener fe en que pronto todo esto pasará y volveremos a salir a las calles y a reconstruir lo que se tenga que reconstruir. Porque los mexicanos somos gente de lucha, porque los sonorenses somos gente de palabra, porque Caborca es tan grande como el valor de nuestros empleados de servicios públicos, de nuestros policías, de nuestros bomberos, de los socorristas de Cruz Roja, de los doctores y enfermeras. Porque hoy estamos escribiendo una nueva página en el libro de la historia de esta gran ciudad. Quédate en casa.